Tjena alla monsterdiggare. Bien, señores, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión les traigo la revisión del Iron Man MK6 Battle Damage Edition, o como chingado se diga, de la marca SH Figures de Avengers Assemble. Y vamos a comenzar con el empaque. Ahí tenemos lo que es el MK6 Bandai, parte de atrás, con las diferentes poses y con los diferentes accesorios, que son bastantes. Bien, vamos a mandar a la verga por ahí el empaque. Nos van a ir con un instructivo, obviamente, para no cagarla. Ahí, voy a checar. Nos van a ir con 8 manos intercambiables, incluyendo las que lleva en sí misma la figura. Cada una lleva un hueco para colocar el protector en la mano. Están muy bien esculpidas, muy bien detalladas. Ahí, voy a checar. El trabajo de pintura también está bastante bien en comparación con su línea de Dragon Ball. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nos van a ir con un par de antebrazos intercambiables, uno sin desplegar las armas y otro desplegando las armas. Ahí, como pueden checar, buen detalle, buen esculpido. No encuentro rebabas como con Android número 18, pero bueno. Nos va a venir obviamente con el pecho intercambiable, al igual que la careta intercambiable, sin el barrel damage, obviamente. Nos va a venir con estas dos cosas que llevan los muslos, para simular que desplegó y que va volando. Y nos va a venir con un par de efectos de vuelo. Me gusta el degradado que llevan. Estos van en los pies, estos en las manos. Ahí, para checar. Nos van a ir con dos pares de, ¿cómo se podría decir?, de estas madres para volar, alerones, por llamarlo de algún modo. Unos son para que simule que está volando y otro que esté plegado a su cuerpo, plegado y desplegado. Y con este par también, sin las armas. Y nos van a ir con un par de efectos de repulsor, uno más corto y uno más largo. El degradado me encanta bastante, la verdad. Ahora sí vamos a pasar a checar la figura con sus pros, sus contras y sus demás accesorios. La tengo obviamente con la careta y con el pecho de Battle Damage. Y la verdad es que se ve de poca madre. Me gusta bastante que se puedan desplegar todas las armas de la figura, obviamente intercambiando algunas partes. Y me encanta también lo que es el Battle Damage. Ahí, como podrán checar, los pies están fabricados en diecast. Antiguamente las figuras de SH Figures sí tenían diecast. Ahora ya nada más es Iron Man y nada más abarca lo que son los pies. No las pantorrillas, solo los pies. Se ve muy bien la figura. El láser que lleva, bastante bien. Parte de atrás, aquí lo tengo con una de las compuertas que van los muslos, una plegada y una desplegada. Ahí, como por checar. Bastante bien. Ahora, los puntos malos en la figura, pues muy probablemente cuando tú estés poseando la figura
se van a botar estas partes. Ahorita me va a dejar mal, pero sí, ya la he estado medio poseando y se botan. A veces no, como en este caso, curiosamente. Entonces voy a tratar de colocarla totalmente erguida. No va a ser tan largo el vídeo. El otro punto malo es que, permítanme tantito, podemos remover lo que es la parte de su pecho. No lleva tanto detalle, sí lleva algunos detalles. Por ejemplo, la de Hot Toys, pues sí lleva bastante detalle en el momento en que tú remueves esta pieza. Aquí nada más se ve detalle en esta parte de aquí y no se ve lo que es el la chingadera esta, ahorita no recuerdo cuál es su nombre, totalmente completa. Pero bueno, vamos a dejarlo con que soy muy quisquilloso en ese sentido. Pero bueno, colocamos la pechera. No sé si tomar, mira, ya se sacó fácilmente. Pero bueno, removemos lo que es la careta. Ahí se ve bastante creepy. El otro punto malo de la figura es que, si bien esta careta ajusta muy bien, lamentablemente no. No se nota a simple vista, pero no encaja, se llega a salir. No se va a caer ni nada, pero hace esto. Déjenme ver dónde está otra careta. ¿Sí? Hagan de cuenta que es la cabeza y tú la colocas y haces presión y se devuelve. Hace esto. No encastra como debería de ser, como con esta careta. Entonces, eso es uno de los puntos malos de la figura, o los tres puntos malos que yo le veo a la figura. Ahora sí, vamos a checar la articulación de la figura. No voy a poner los otros porque se hace muy engorroso. Hacia arriba, bastante bien. Hacia abajo también muy bien. Hacia los lados, y la articulación se siente bien. No es ni muy rígida ni es muy floja, no como Dragon Ball. Rotar lo que son las manos, es que sí me dio coraje esa figura. 360 grados sin ningún temor. Alzar lo que son los hombros, hasta ahí como podrán checar, aquí hay una articulación. Lleva doble punto de articulación en ambos codos. Girar lo que es el bíceps, rotar lo que son las manos y mover hacia los lados, hacia acá y hacia acá. Se llega a dislocar esta parte de lo que es el abdomen, pero hacia atrás le da muy buen rango, pero hacia adelante no, la verdad no. Rotar lo que es ligeramente lo que es esta parte del pecho. Movimiento lateral es casi nulo. ¿Se podría tomar como un punto malo? Sí, la verdad sí. Abría en forma de Y bastante bien, ya que lleva dislocación. Puede alzar lo que son los pies hasta ahí. Déjame acomodar esto bien. Un buen rango de articulación. Rotar lo que son los muslos muy bien. Doble punto de articulación en la rodilla. Puede bajar hasta ahí. Lleva articulación aquí. Sí, lo que le permite un mayor rango. Bueno, hasta ahí nada más. Subir lo que es el pie, muy poco. Lleva bastante juego lateral. Y lleva una articulación en la punta del pie. Ahí, como pueden checar.
Y literalmente esa vendría a ser toda la articulación de la figura. Está muy buena la figura, no voy a negar eso. El trabajo de pintura está muy muy bien, no encontré fallos. En Android número 18, güey, ya le vas a volver a tirar Android 18. Se me olvidó mencionar que el poco trabajo de pintura que lleva en las líneas de su uniforme están mal pintadas, se salen. Sí, lo siento, tenía que decirlo, pero es el colmo. Bueno, no voy a estar poniendo estas cosas porque sí es medio engorroso. ¿Recomiendo la figura? Sí, la verdad, con lo único que vas a tener que lidiar va a ser con que se lleguen a botar las partes de los de estas madres si la estás poseando. Es muy común y muy probablemente la segunda careta no encastre tan bien. Fuera de ahí, en cantidad de accesorios me parece muy bien. El esculpido está de poca madre. Las opciones que te da, ya sea para que despliegue todas sus armas o ponerlas en pose de vuelo, me parece genial. Una base no le hubiese venido mal a la figura. Y bien, señores, espero que les haya gustado esta revisión, y si no, ya saben, pueden mentarme la madre, y con esto me despido.